presentarles este pequeño tutorial para optimizar el trabajo grupal de ustedes. Quiero advertirles que estamos trabajando con pocas posibilidades de conexión a internet, entonces esto se va a hacer un poco complicado, pero a ver si lo podemos lograr. En este caso, ¿cuál es la herramienta? Se trata de Google Presentaciones, que es una más de todas estas propuestas que nos hace este entorno de Chrome de acceso libre. Eso sí, tenemos que tener una cuenta de Gmail y tenemos que tener también acceso a Internet. Mientras mejor es el acceso a Internet, mejor obviamente va, más ágil va a ser nuestro trabajo. Yo acá lo que quiero mostrarles es que estoy trabajando con dos cuentas a modo de dos PC. Una cuenta es de María Fernanda Justiniano y otra cuenta es de HA Económica. Para entrar a Google Presentaciones, lo que yo tengo que hacer es cliquear en la zona de Google Apps que se encuentra al lado de del icono de mi cuenta de Gmail. Esto aquí cliqueo, se despliegan todas las aplicaciones a las que puedo acceder. Corro mi barra, desplazo mi barra de navegación, este cuadro de diálogo desplegado. Allí elijo Google Presentaciones y cliqueo. Una vuelta que cliqueo, se va a abrir el entorno de trabajo, que tiene que ver con todas las posibilidades que me ofrece el programa. Por ejemplo, dentro de las posibilidades está hacer la diapositiva, elegir el tema con el cual quiero trabajar, también poder compartir esta diapositiva y poder trabajar de modo simultáneo con comentarios y chat. ¿Esto qué quiere decir el modo simultáneo? Que mientras trabaja Justiniano, también puede trabajar en la misma diapositiva, si esta fue compartida, HA Económica. Acá lo que estamos viendo es lo que ustedes se encuentran una vez que cliquearon la aplicación y para entrar al programa. Tenemos a mano izquierda el menú principal, que les va a permitir el acceso al Drive y también la configuración para trabajar con el programa fuera de línea. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? O podemos entrar a las presentaciones con las cuales ya trabajé de modo reciente, si era yo el propietario o si era otro. Acá esto me permite discernir esto que les acabo de decir. Y acá voy a entrar a una presentación en blanco. Bien, mientras se va cargando acá la página, voy trabajando, vamos a ir viendo qué es lo que pasa una vuelta que se me abre la presentación. Yo, una vuelta que tengo mi espacio de trabajo, tengo la opción de trabajar tanto en columnas como en cuadrículas. En mi caso, yo trabajo en columnas porque para mí es más eficiente. Se despliega entonces mi posibilidad de trabajar el espacio de trabajo y voy a ver los temas con los cuales puedo adornar esa diapositiva para que tenga una adecuada y cálida presentación hacia quienes la van a ver. Por supuesto que se trata de una diapositiva académica, entonces no tiene que tener demasiadas cosas que hagan ruido. Al contrario, lo que tiene que tener es una buena carátula, una página final donde estén asentadas las fuentes y, si en lo posible, los vínculos con los cuales a través de los cuales se van a poder conectar quienes estén interesados. Recuerden que esta presentación de diapositivas también puede ser colgada a Zotero, como ustedes están viendo acá con el icono.
Este es el caso que tengo las tres columnas y tengo también los temas, se van desplegando los temas con los cuales yo puedo elegir. En el caso concreto mío, elegí este tema que me pareció adecuado. Coloco los datos necesarios en una carátula, la institución, la materia, el tipo de actividad. Siempre tiene que estar la fecha porque me tiene que indicar tanto a mí como a los a quienes ven la diapositiva, ya sea en forma digital o ya sea en una exposición, en una conferencia, tienen que estar claras de qué fecha se trata. En este caso, nuestro, vamos a trabajar en grupo. Voy a colocar los integrantes del grupo. Una vuelta que tengo mi diapositiva realizada, la tengo que compartir. No lo voy a hacer desde la página de M. Justiniano, sino acá que está descargada porque quiero ahorrar tiempo y también evitar los problemas de esperar para internet. Una vuelta que yo comparto, lo que se va a desplegar es el cuadro de diálogo que me indica que esto no tiene título. Yo voy a colocar el título. En mi caso, yo siempre coloco los títulos con el año, la materia y alguna otra observación. Como se trata de un trabajo grupal para presentar, voy a colocar los apellidos de los integrantes del grupo. Eso no solamente me orienta a mí, sino también seguramente va a orientar a quienes van a leer este trabajo. Guardo, pongo el título, guardo y se comparte. Cuando se comparte, yo le tengo que garantizar a que mi compañera o compañero pueda editar. Porque si yo le coloco ver, no va a poder trabajar sobre el texto, solamente lo va a poder ver. Lo mismo va a pasar con comentar. Yo tengo que asegurar que todos los colaboradores puedan editar. Y así yo voy a colocar el correo de mi compañero. En este caso, se trataría de HA Económica, porque el trabajo que estoy compartiendo lo está compartiendo M. Justiniano HA Económica. Lo comparte y le agrega una nota diciendo, ya puse la primera diapositiva, mira. Lo envía. Una vuelta que se envía a este trabajo se puede acceder por vía del Drive o por vía del Gmail. En este caso, llega por vía del Gmail. Acá estamos trabajando casi fuera de línea, o sea, no es simultáneo por las complicaciones que nos presenta la mala conectividad. Y me indica acá, mire, M. Justiniano te invitó a editar la siguiente presentación. Ahí ya está compartida la presentación. Esto puede ser entre varios integrantes. O sea que tranquilamente pueden trabajar 3, 4, 5 personas. Y con todas las personas a las que yo les dé la posibilidad de editar a través de una invitación. También puedo, una vuelta que. Fíjense, yo ya tengo el trabajo en las dos máquinas y en este momento están tanto M. Justiniano como HA Económica están mirando la misma diapositiva. Bien, entonces, una vuelta que esto puede ser tanto simultáneo o puede ser offline, eso no hay ningún tipo de problema para eso. Es muy interesante el trabajo simultáneo por las posibilidades también que nos ofrece esta aplicación.
La mala conexión a internet no permite que yo solucione este hecho de que estoy, como siempre trabajo con estas cuentas, se desconfiguró HA Económicas. Vamos a ver si lo podemos concretar y volver al trabajo, a la cuenta adecuada. Bien, acá vamos a ver cómo podemos seguir con esto por esta cuestión de los retrasos y la conectividad. Espero que ustedes tengan paciencia y que la herramienta efectivamente les sirva y aliviane el trabajo. Pero sobre todo, más que aliviar el trabajo, nuestro objetivo es que ustedes puedan realizar ese necesario contacto donde discutir, debatir los temas para poder aprender, ¿no? Esto es, yo aprendo siempre con otros. Esto es muy importante. Por eso, la conexión, tanto en este caso, con los educadores, los docentes, pero también con los compañeros, es muy, pero muy importante. La actividad virtual nos posibilita entrar en el contacto de otro modo. Acá ya entramos en contacto. Mire, acá está M. Justiniano, que ya le indica en su espacio de trabajo que HA Económica está conectada. Entonces, pueden entrar. En este momento, esto está indicando todas las personas que están trabajando en la misma diapositiva que fue compartida. Yo acá puedo abrir un historial de chats o un historial de comentarios con los cuales trabajar, por ejemplo, hacer un comentario. En esto, aquí, una vuelta que hago el comentario, da la posibilidad para que HA Económica lo revea. Entonces puedo poner, ¿revisaste? Comenta. Y acá, con este retraso de restablecer la conexión, esto lo puedo hacer con todas las personas que integren el grupo porque cada persona va siendo identificada dentro del chat. Acá, HA Económica va a tener que responder, obviamente, en la medida que se pueda enterar a través de la conexión a Internet. Permítanme esta reflexión. Nosotros, una de las preocupaciones actuales que decimos de la actual escritura de la historia económica es la igualdad. Una de las herramientas en este estadio de la civilización que nos encontramos para garantizar igualdad es el acceso a la información y la conexión a Internet. Esto para que quede claro que no es en estos momentos no es un bien suntuario tener Internet. Es una necesidad en esta sociedad de la información o en esta economía digital. Recuerden aquellos conceptos que vimos en las clases pasadas. Bien, entonces acá le pongo que resuelva, tiene que resolver HA Económica y le dice, falta un integrante. Falta HA de Salta, pongámosle el próximo integrante. Lo coloco. O la coloco. Bien. Y responde. Al responder, fíjense, automáticamente lo ve M. Justiniano.
Es decir, yo puedo trabajar simultáneamente. Esto también, en el caso del chat, también tengo la opción de trabajar con Hangouts, ¿no? Que es la opción de poder conectarme vía videollamada. También puedo hacerlo, puedo trabajar paralelamente a esto con una conexión de WhatsApp. En el caso, por ejemplo, que utilizamos muchas veces nosotros para solucionar el problema de la conexión en línea, es decir, vamos trabajando con la pantalla o nos las compartimos mediante alguno de los programas y vamos resolviendo con una llamada de WhatsApp, que puede ser videollamada de WhatsApp o audio, depende cómo esté la red en esos momentos. Si se trata de una videollamada, recuerden que las videollamadas pueden hacerse hasta cuatro personas de modo simultáneo en WhatsApp. Así que los invito para hacer. Bien, esperemos que esta pequeña presentación, que se ha alargado, pueda servirles a ustedes para mejorar su trabajo grupal. Recuerden que el objetivo es interactuar, poder compartir, poder debatir. Y en este caso, realizar la actividad. Bien, muchas gracias y ojalá que les sirva este pequeño tutorial.